Hace algunos años se hizo aquí una encuesta, un estudio con gente, con ciudadanos, justicia y ciudadanía, con ciudadanos de este país. Se le preguntó qué consideraban que era la justicia. Y cuando los dominicanos le preguntan qué es la justicia, piensan en la policía. Olivo, hay ese error, porque la justicia y tener un Estado de Derecho es mucho más que el régimen policial. Totalmente. Y cuando pasamos eso al tema de seguridad ciudadana, todavía se amplía mucho más. Obviamente que policía y sistema de justicia, sobre todo en la parte que toca al Ministerio Público, van de la mano. Así está expresamente consagrado en la Constitución. Es decir, esa faceta de la policía de investigar crímenes y delitos lo hace bajo la dirección de una autoridad competente, y esa autoridad competente es el Ministerio Público. Y tiene que ser así para poder articular de manera efectiva las políticas de persecución como un mecanismo que sirva de desincentivo a la comisión de estas conductas ilícitas, ¿no?, que ponen en riesgo la salud, la vida, los bienes, las propiedades de las personas. Pero este asunto, Edith, como tú mencionabas antes de la pausa, el tema de la política criminal. La política criminal es un aspecto mucho más amplio. El Estado necesita de una política criminal que comprenda tanto aspectos de carácter preventivo, aspectos de carácter estructurales desde el punto de vista de organizaciones, pero también desde el punto de vista de la eficacia de la represión frente a las inconductas. Son tres aspectos que resultan, digamos, inescindibles. No vamos a lograr los propósitos, los cometidos, porque modernicemos a la policía, porque establezcamos nuevos procedimientos, porque la dotemos de nuevos reglamentos, si las causas que dan origen, si no trabajamos en las causas que dan origen, por una parte, a la comisión de los delitos. ¿Qué estamos haciendo dentro de las políticas públicas para enfrentar el problema de los niños y de los adolescentes en los barrios, con toda una transformación que se dio aquí en la sociedad, sobre todo a partir de la década de los 80 del siglo pasado, cuando comenzó la diversificación de nuestra economía, las zonas francas, cuando las madres comenzaron también a salir de los hogares? Ese concepto tradicional, ¿no?, del hombre que salía al trabajo, la madre que se quedaba en la casa para criar la familia, sufrió toda una transformación en una etapa de la vida, no solamente aquí en nuestro país, sino en muchos otros lugares. Y eso ha conducido también que deficiencias en el ámbito escolar generen una gran cantidad de jóvenes que después se convierten en los actores principales de estos hechos que generan la criminalidad. Es decir, no es la policía en sí per se la que necesariamente es la causante, o no es la policía la causante bajo ningún concepto de los problemas sociales que dan lugar a la inseguridad ciudadana. Lo que pasa es que si la policía se suma como parte de esa sociedad a ese problema, la situación tiende a agravarse. Pero no es que la transformación de la policía conlleve ipso facto esto, porque hay que trabajar en esas causas. Hay otros problemas importantes desde el punto de vista de la necesaria coordinación entre las instituciones estatales. Todas las herramientas tecnológicas van a ayudar, van a aminorar estos problemas que se derivan, pero es necesario trabajar con sistemas, con procedimientos, insisto, de la mano de la estructuración tecnológica, pero es un largo proceso. Mira, que yo haya conocido, al menos en estos 21 años que van del siglo XXI, se han elaborado a través de la Procuraduría General de la República varias políticas o lineamientos de política criminal del Estado. Le corresponde, por mandato constitucional, al Ministerio Público esos lineamientos de policía. Ajá. Por eso yo decía ayer, el tema de la policía, la estructura policial, es una parte, pero hay otras patas en esto. Sin una política criminal que vaya acorde, no puede haber, insisto, efectividad. Citaba incluso a mi ahijado Miguel Valerio, que siempre lo he escuchado, ha escuchado su preocupación, ¿sí?, hablando de la necesidad de profundizar en la criminología, en las causas
que dan lugar a la Comisión de las Infracciones, al diseño de las políticas para enfrentar esos problemas y también a la articulación desde el punto de vista de la detección y persecución de las conductas cuando al fin y al cabo se produzcan. Entonces, de lo que se trata es de tener muy en cuenta y de la importancia que tiene este conjunto de actuaciones, de actividades que cuestan dinero, que hay que poner en marcha, que cuestan dinero más allá del tema de la mejora de nuestra Policía Nacional. Hay que mejorar también todas las instituciones del Estado que están en condiciones de ayudar a disuadir la Comisión de Infracciones, generando nuevas oportunidades en aquellos lugares que necesiten más intervención por las distintas circunstancias que dan lugar a capacidad de violencia. Y por otra parte, hay que fortalecer de recursos financieros al sistema de justicia. Me refiero completo, tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público. Y para ello, creo que en un programa que tuvimos hace unos meses, hablábamos de que el Tribunal Constitucional del año 2015 había hecho su tarea en este sentido. Había señalado que el porcentaje que están asignados a estos órganos del sistema de justicia, Procuraduría General de la República, Ministerio Público, esos porcentajes no pueden ser desconocidos por las autoridades al momento de elaborar el proyecto de presupuesto que envían a las cámaras, y que tampoco pueden las cámaras aprobar un proyecto de presupuesto que sea contrario a esos porcentajes, porque los mismos son parte del engranaje orientado hacia la suficiencia financiera, que son los medios con que tiene que contar el Ministerio Público para cumplir eficazmente su labor, para que el sistema de justicia también cuente con las capacidades necesarias e indispensables en términos de fortalecimiento de su capacidad instalada en términos de medios como personales. Y esto fue algo que incluso fue impulsado, y lo citaba en mis tweets anoche, por la doctora Milagros Ortiz Bosch. Uh-huh. En sus tiempos en el Senado de la República propuso, ¿no?, la necesaria garantía de la independencia financiera del sector justicia, y promovió estas leyes, así también como los propósitos de modernización de la Cámara de Cuentas, que también es otro órgano, otra herramienta importante de cara a fortalecer esa otra cara de la moneda de todo el entinglado que conlleva la seguridad ciudadana, que conlleva prevención, pero conlleva también organización, estructura, conlleva capacidad de detección y conlleva también capacidad de sanción. Bueno, ¿se refieres a algo este año para el presupuesto del año 2022? El proyecto de presupuesto tiene una reducción en el presupuesto al Ministerio Público. Entonces, si estamos hablando ahora incluso de que el Ministerio Público está trabajando casos de corrupción, pero eso no es lo único. La política criminal del Estado, la persecución de los delincuentes y todo lo demás, la especialización de los fiscales, la disponibilidad de tenerlos en los lugares donde ocurren los hechos, la tener recursos tecnológicos y demás. Entonces me parece que según lo que dice, eso es impostergable, porque va un signo. Eso sí es la verdadera independencia también. Bueno, es imposible sin los medios materiales, sin los recursos económicos, es imposible poner en marcha ninguno de estos procesos. Y hay que señalar que no es solamente una reducción respecto del presupuesto que ha estado vigente en este año, que hay que reconocer al presidente Abinader que hizo que lo elevó, una modificación para cumplir compromisos atrasados de la Procuraduría General de la República. Pero lo que es importante señalar es que incluso esos presupuestos no cumplían con el estándar de suficiencia financiera prevista en la ley. De manera que de lo que se trata es de seguir impulsando estos procesos y entender que el problema es complejo, que el tema de la policía es una pata, es un elemento importante, es un elemento indispensable, pero que no es el único, que debe estar acompañado indispensablemente por otros mecanismos, otros medios que tiendan a facilitar, ¿no?, un proceso tendente a una ciudadanía no solamente más responsable, sino una ciudadanía que se sienta cada vez más segura en cualquier lugar en que habite en la República. Olivo, bueno, la criminalidad en la policía es una cosa que no tiene, que con unos niveles de creatividad
esa criminalidad que uno no se imagina. Recientemente me decía un señor de cómo un delincuente compró un intercambio de disparos. El delincuente mató a una persona y le vendió a un oficial de la policía el caso, de manera que pagó un dinero para que la policía hiciera parecer que fue un intercambio de disparos cuando no lo fue. Yo me quedo sorprendida, digo, eso es posible, sí, eso es posible. El recolectar dinero, la policía es un órgano que nunca se le ha hecho una auditoría, decía ayer el presidente de la República, y los generales, dependiendo del lugar donde van, se hacen ricos sin que la suma de sus salarios justifique tal riqueza. Así que esta sería la última opinión, Olivo, porque además quisiera que hablaras un poquito de esa situación hoy de las vacunas. Las personas deben estar vacunadas, pero debería exigírsela a una persona que va a un palacio de justicia, a un lugar donde se administra justicia, requerírsele eso después de la pausa.